chicas, soy Sandy y hoy les traigo esta revista japonesa que se llama Gina y trae una paletita, dos labiales, un esmalte, así que vamos a hacer este look y bueno, vamos a empezar. Y bueno chicos y chicas, en esta ocasión les traigo otra vez un maquillaje. Bueno, el maquillaje que había hecho no lo hice en español, pero en esta ocasión claro que lo voy a hacer en español también, porque sé que hay chicas que me están viendo que son latinas. Y muchas gracias a esas chicas que llegaron a este canal. Que también, bueno, aparte que hay algunas chicas que me siguen de mi canal principal, también hay chicas que llegaron a este canal gracias al video de Paola. Y muchas gracias a esas chicas, bienvenidas. Y bueno, sí, sí hago videos en español, solo que hay a veces que ya no lo hago, pero últimamente sí he estado subiendo videos en español, así que no se preocupen chicas, que sí tengo video en español. Así que bueno, en esta ocasión también lo voy a hacer en español para que vean qué cosa nos trae en las revistas acá en Japón. En las revistas japonesas a veces te traen regalitos y en esta ocasión he querido comprar esta revista porque ya la había visto hace una semana más o menos, que había hecho un maquillaje usando una paletita de una revista japonesa, obviamente. Y cuando vi esa paletita también había visto en Instagram que iba a salir ese de aquí, y viene a ser la revista Gina, que te viene una paletita de cuatro colores de sombras. En sí, esto de aquí son sombras y este de aquí creo que es en crema o algo así, que viene a ser como un iluminador. Y te viene dos labiales y un esmalte, que el esmalte se ve bellísimo. Así que bueno, vamos a abrir esto de aquí. Eso es lo que quería hacer, abrirlo junto con ustedes. Y bueno, la revista en sí es a base para las chicas de 28 para arriba, sí, más o menos, que con un estilo así casual, con vestimentas así casuales. No sé si, creo que le dicen casual, porque acá le decimos casual. Y bueno, esta es la revista. Y es muy bonito porque tiene ideas de cómo vestirse y todo de eso. Como pueden ver, no puedo mostrar mucho, pero más o menos lo pueden ver. Y bueno, obviamente que también viene cómo puedes utilizar la paletita y los labiales. Por ejemplo, la chica de aquí tiene un maquillaje usando el color azulito, porque viene como un azulito, y lo usa como un delineador. Como pueden ver, no sé si puedan notar, pero acá lo tiene como un delineador. Y estaba usando el color que es este de aquí, como que es un rosadito cremoso o algo así. No sé cómo le dicen los colores, discúlpenme que no sé cómo decir los colores. Lo que pasa es, como ya se están dando cuenta, yo hablo más el japonés que el español. Y bueno, eso ya es algo X. Así que bueno, también, por ejemplo, creo que en esta ocasión la chica no está usando los labiales. Creo que no lo está usando. No, no se nota que esté usando los labiales. Ahora, por ejemplo, aquí ella sí está usando el labial, este de aquí. Y el otro que también está usando. Y así, o sea, te pone también las ideas. ¿Qué maquillaje te puedes hacer? Y pues sí, está bonito, me ha gustado mucho. Pero voy a ver qué puedo hacer. No sé si lo haga al estilo como está escrito en la, como está en la revista, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Y bueno, aquí es donde viene. Yo sí, ya le había abierto esto porque no quiero estar con la tijera y abriendo. Así que bueno, aquí ya viene los productos. Y viene de esta manera. Vamos a ver qué me sale de aquí. Vamos a ver qué look puedo hacer con esto. Así que vamos a empezar con el tutorial. Les voy a hacer un swatch. ¡Oh! Miren esto. O sea, la pigmentación está buenísima. Y eso que, bueno, le he pasado varias veces, pero está bueno. Miren esto. O sea, pimenta muy, muy bien. Esa es una sola pasada. No lo he hecho como ese de aquí, porque este lo he hecho como que en varias pasadas. Pero aún así, miren, con una sola pasada. Esto es lo que me está gustando mucho de los cosméticos que están viniendo en la revista. Están buenísimos. Y el último voy a aplicar este de aquí, que es en crema. Así lo voy a pasar de esta manera. Eso sí, como que no la entendí. Pensaba que iba a agarrar más brillo. Vamos a ver. Me parece como un gloss. Pues sí, sí, sí se puede hacer como un iluminador. Pues sí.
es súper, pero súper suavecito el color. O sea, si lo ves de este ángulo, como que parece como que no tuvieras nada, pero cuando le da el sol o en la luz, como que miren esto. Pues sí. No está mal. La cosa es si se seca o no esto en la piel. Ese es el problema. Ahora, vamos a ver con este de aquí. Miren esto. ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! Bueno, este color solo tiene una pasada más. ¡Wow! Es increíble porque en la mano, o sea, no tengo nada de primer o algo que me haya puesto para que el color resalte bien o algo así. No me he puesto nada. No me he puesto nada, así que vamos a ver el otro color. ¡Wow! Está bellísimo y la pigmentación. ¡Wow, wow, wow, wow! Me está encantando esto y ya sé qué maquillaje voy a hacer con estos porque se ve bellísimo, están bellísimos. Yo pensé que iba a ser como un rojito más, pero es como que más naranjado este de aquí. Este es un verdecito muy bonito y este de aquí está bellísimo. Muchas gracias a la revista Gina, muchas gracias porque está buenísimo. O sea, esto no parece que fuera Froku. Froku viene a ser regalo de revista, así se le dice en japonés, Froku. Así que bueno, vamos a ver los labiales porque wow, la sombra está bellísima. Vamos a ver los labiales. Lo malo de esto, lo único malo es que no está escrito los colores, ahí se le faltó. Porque debería de poner el nombre del labial, el color en sí deberían ponerlo en el empaque y no está. Así que sobre eso le faltó. Pero el empaque pues no es que sea como con un empaque así como que súper lujoso, no. Es un empaque que se puede ver en los maquillajes económicos. Así que primero vamos con cuál, con ese aquí porque ese color me va a encantar. Ya sé que me va a encantar. Bueno, el color está muy bonito, la verdad que está muy bonito y sé que ese color me va a encantar aplicármelo. No es mate, pero no es que tenga esos, no son esos labiales que tienen súper brillo, no, tampoco. Así que no está nada mal y pigmenta muy bien, como pueden ver está pigmentando muy bien, así que muy bien. Ahora vamos con el otro color. Pensaba que iba a ser el color como se ve en el labial, pero la verdad que no es. Pensaba que iba a ser un poquito más así, más oscuro el color, pero no, nada que ver. Y este sí se siente como que esos labiales típicos, baratitos, que no pigmentan tan bien que digamos. O sea, es como que ponerte como un bálsamo con color, algo así. Comparando así, como que me gusta más este de aquí. Sí, me gusta más aquí. Me gusta más este de aquí. Así que bueno, ya vamos a empezar con el tutorial. No sé, ¿algo más? Ah, ya, bueno, esto no lo voy a poder enseñar así como que al momento, pero el color no está nada mal del esmalte, está muy bonito. A ver si en otra ocasión me lo aplico para que vean más o menos cómo es. Este aquí es un color que está muy bonito porque lo puedo usar en trabajo. No es un color nada llamativo, así que muy bueno. We'll be right back.
Y bueno, así es como está terminando. Ahora me voy a poner mi delineador y mis pestañas. Ok, y este es el otro labial. Bueno, es un labial que me parece un bálsamo con un color, porque la manera que pigmenta es muy diferente al otro. Como que este no pigmenta tanto como el otro color, ¿no? Y pues sí es brillosito, como pueden ver. Sí es brillosito, no está feo, pero para mi gusto me gustaría que pigmente bien, 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 bien. A mí no me gusta de estos. La verdad, soy sincera, pero no me gusta de esto. Pero para las personas que les gusta, está bien. Así que este sería el otro color de labial. Y bueno, chicos y chicas, aquí termina este tutorial. En sí se parece mucho al look que hice para con colores navideños. Se parece un poquito. La diferencia es que en ese look usé un delineador como que dorado, pero en esta vez es súper negro. Así que se ve un poquito la diferencia. Lo que sí les cuento, lo que no me gustó, es el iluminador que está aquí, que es en crema. Me lo apliqué aquí y sí, pues es un iluminador, pero lo malo es que no se seca. Es en crema y no se seca, y como pueden ver, el cabello se me pega. Por ejemplo, este pelito de aquí se me ha pegado ahí. Entonces, como iluminador no lo usaría porque no seca. Lo que sí se puede usar es, por ejemplo, encima del labial para tener un poquito más de brillo, puede ser. Eso es lo único que no me gustó de esta colección. Y lo demás me ha gustado mucho porque ha pigmentado muy, muy bien. Y eso que en este color no he usado ni corrector para poder resaltar más el color. Está sin corrector y está muy, muy bonito. Me ha gustado mucho. Así que sí, les recomiendo esta revista. Y está muy bonito. Me ha gustado mucho. Bueno, chicos y chicas, muchas gracias por ver ese video. Y bueno, les invito a que me sigan por mi Instagram, porque por ahí siempre estoy. Así que bueno. Y también les espero mucho, mucho like y su comentario para saber si les está gustando estos tipos de videos. Así que bueno, muchas gracias por ver este video. Ojalá que otro día te pueda ver por aquí.